Hoy he tenido un inconveniente con mi computador y es que resulta que pasa que he estado grabando con una cámara GoPro, pero por ejemplo no me aparece el video como tal. Por ejemplo, cuando voy a cargar el video me aparece esto. No sé si a ustedes también les pase, pero lo que vamos a hacer para eliminar esto, vamos a salir y en vez de comprarlo lo que venimos es a internet y vamos a buscar la siguiente extensión de Microsoft en la tienda oficial y la vamos a descargar gratuitamente. Dejaré el enlace en la descripción. Obtenemos, abrimos en Microsoft Store y obtenemos el enlace. Apenas se descargue la aplicación, lo único que hacemos es la instalamos y volvemos a abrir el archivo a observar a ver si realmente funcionó esta opción. Listo, aquí ya se ha descargado. Venimos acá y iniciamos. Vamos a agregar una carpeta. Aquí la tengo. Y vamos a observar si realmente funciona. Aquí vamos a ver los vídeos. Y sí, exactamente, ya se pueden ver los vídeos. Recordemos que solamente se deja ver los primeros cuatro. Los otros están descargados desde aquí, desde 0047. Ahora abrimos el archivo y miramos si realmente ya se abre como tal o no. Exactamente, listo, ahora sí. Eso es lo que necesitamos. Ya saben, amigos, solamente lo tienen que descargar gratuitamente. Dejaré el enlace en la descripción. Extensiones de video HEVC del fabricante del dispositivo. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó y les ayudé, denle un me gusta. Y recuerden suscribirse al canal y comentarlo. Meant to be.